Instrucciones de uso. Siempre que lleve a cabo una inhalación del producto, realice cuidadosa y meticulosamente las siguientes instrucciones. Antes de usar el inhalador por primera vez, o si no lo ha usado durante 14 días o más, efectúe una descarga del aerosol en el aire para asegurarse de que el dispositivo funciona correctamente. 1. Colóquese en posición de pie o sentado en posición erguida. 2. Retire la tapa protectora de la boquilla y compruebe que esté limpia, es decir, que no haya restos de polvo, suciedad u otras partículas extrañas. 3. Saque el aire por la boca tan lenta y profundamente como sea posible. 4. Viendo completamente hacia adelante, levante ligeramente la cabeza y coloque la boquilla del dispositivo en su boca, sellando herméticamente con sus labios todo el contorno de la boquilla. No muerda la boquilla. Mantenga en todo momento el dispositivo en posición vertical con el cuerpo del aerosol hacia arriba. 5. Inspire lenta y profundamente por la boca y justo al comenzar a inspirar, presione la parte superior del inhalador para liberar una dosis. Inhale tanto y continuamente como le sea posible. 6. Retire el inhalador de la boca. Aguante la respiración tanto tiempo como pueda. Se recomienda aguantar la respiración por 10 segundos y finalmente expulse el aire lentamente. Una vez que haya terminado, vuelva a colocar la tapa protectora en la boquilla. En caso de que deba inhalar una nueva dosis, mantenga el inhalador en posición vertical durante aproximadamente 30 segundos y a continuación, repita los pasos del 2 al 5. Importante: no realice los pasos del 2 al 5 demasiado rápido. Si parte del gas escapa por la parte superior del inhalador o por la comisura de los labios, debe repetirse la aplicación, empezando por el paso 2. Para reducir el riesgo de infección fúngica en la boca y la garganta, enjuáguese la boca o haga gárgaras con agua, o bien, cepíllese los dientes cada vez que use el inhalador.